último segmento de noticias del día de hoy. Les informamos que a partir de mañana comenzará a implementarse las multas a los dueños de aquellos perros que defequen en la vía pública. Para evitar ser multados, los dueños de las mascotas deberán recoger las necesidades una vez que el animal haya terminado de evacuar. Se pondrán a disposición lugares especiales en las diferentes plazas de la ciudad. Así que ya saben, es incómodo, pero no se olviden de salir con una bolsita o una palita. De papel madera. Y ahora vamos al móvil con Diego Planes en tribunales. Diego, te escuchamos. Doctor, ¿cuál fue el resultado de la pericia? No tengo ningún tipo de comentarios por ahora, por favor. ¿Algunos trascendidos indican que serían...? Chirusa, sos una chirusa, bueno, una chirusa. Hay novedades sobre la cumbre de Bruselas. Mostrando tu inferioridad. Chicos, por favor, atención. No estoy de humor, Lili. Bueno, está todo bien, estamos bien, va bien. No está todo bien. Hay información, tenemos que pasarla cuando volvemos del móvil. Llamame a Charlie. ¿Llegó el entrevistado? Sí, está en maquillaje. ¡Charlie! ¡Charlie! Acá estoy. ¿Vos te estuviste fumando? No, ¿por qué? Bueno, ¿tenés un olor a bigote? No, es que pasé por el bar y es una humareda que parece World Trade Center. Bueno, es que no tenés que estar por bares. Pero andás no, de es insoportable. Es que te quedó a esta altura de golpe. A verte, Martincito. Estás muy bien. Obvio. Según el informe de la autopsia, los disparos fueron 4. ¿Dónde está la vaina faltante? Es una pregunta que deberán responder los investigadores de la causa. Desde el Palacio de Tribunales informó una vez más Diego Planes. Ahora sí. Cuéntenos, ministro. El rating está subiendo. Ganamos siempre, pero cuando aparece Martín los pulverizamos. Te quería hacer un descargo con respecto a las retenciones de los jubilados. Lo escuchamos. ¿Qué relación? ¿Cómo lo disfruto? ¿Puede ser que usted lo vinculen con el tráfico de armas? Cierro los ojos y veo la cara de desesperación de Núñez. ¿Cómo vamos? Mal, mal, muy mal. Andrada se debe estar matando de risa. Se mate de risa. Que aproveche ahora, porque en cuanto Martín firme con nosotros, va a tener que parar. ¿Cuándo firma? En unos días. Hay que ponerse de acuerdo en un punto nada más. Solo faltan detalles. Muy bien. Llegó el momento de despedirnos. No sin antes saber cómo va a estar la tarde, amor. Una tarde espectacular, un sol radiante, 26 grados. Ideal para los que tienen un descapotable, un convertible, si miren el sol. O para pasear de la mano con su marido por la orilla del río. ¿Es una invitación? Por supuesto. Querían noticias. Ahora ya las tienen. Buenas tardes. Salimos del aire. Nos terminamos, nos vemos luego. Qué inmundo. Se puso más que nunca. Acá tenés tu agua. Esto es agua de la canilla. Es tu agua. Es agua de la canilla, Charlie. Es agua cara, buena. Thank you.
Hola, mi amor. Mucho. ¿Sí? Dale, venís. Bueno. ¿Papá se va? ¿Te quedas con la yegua? Mi amor, qué papelón, casi me muero. Qué papelón, qué nervios. No quiero eso, quiero agua. ¿Por qué papelón? Porque se te rompió la silla. No se rompió la silla. Fue la malparida de Sol que bajó la palanca. ¿Sabes qué sabía? ¿Le dijiste algo? No, yo me la voy a cobrar, pero de cuidado. Bueno, yo mismo hablo con papá. Vos no hablás con nadie, sí, Tomás. Sí, gordo, sí. No hablás con nadie. A vos te envidian y te hacen una guerra sucia que da asco. Por eso a vos se te ocurren esas ideas locas de irte con la competencia. Papá no quiere que te vayas del canal. Bueno, ese era el único. El más importante, el dueño. Vos no puedes permitir que una cretina que ni siquiera sirve para dar la temperatura te maneje la vida. Vos sos una estrella, la estrella. Tomás, papá, Tomás. No tiene que saber. Hace silencio, por favor. A veces es mejor tomar nuevos rumbos. No. Y te lo he dicho miles de veces. No, hay que quedarse y luchar, hay que pelear. Contra inoperantes, no. Contra viento y marea, sí. Contra viento y marea, que de novela sos. Dale. Esto es de la canilla. Anda, tráeme algo. Se voy. Inútil. El ritmo de las actividades diarias muchas veces nos impide realizar el ejercicio que realmente nuestro cuerpo necesita. Por eso usamos Abdolut, el único ejercitador que nos permite lograr el abdomen absoluto. Sé perfectamente lo que se estarán preguntando en este momento. ¿Qué es un abdomen Abdolut? Este. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Para un abdomen absoluto y sus múltiples beneficios, Abdolut, ¿qué espera para ordenar el suyo? Ya. ¿Qué pasa? Ya me voy. Nada, esta publicidad horrenda. Nada. ¿Dónde está el control remoto? Nada, no. En la oscuridad. ¿Sabes qué? Mira, te juro, no veo la hora de que Martín renuncie, se vaya a otro canal y desaparezca de mi vida. De nuestras vidas. Insoportable. Y yo lo tengo que aguantar mucho más que vos. No, sí. Está bien. Ok, lo tuyo es difícil, pero para mí tener que soportar todo el tiempo el asuntito este de la parejita feliz es bastante pesado, te digo. Sí, está rarísimo, no sé qué le pasa. Me ve como un competidor. Y ojo, no solamente por vos, no. Me ve como una amenaza porque el tipo sabe que yo soy su reemplazante natural. Que cuando él se vaya, el candidato ideal soy yo. Sos mi candidato ideal. ¿Sí? Sí. Sí, mi amor. Bien, empezamos así. Primero mandamos la nota de la bolsa de Tokio. Estoy sin PNT. Podría ir lo del gorila albino. Es una nota de color, ¿no?
Es para reírse, es un chiste, estás... ¿Es un chiste? No sé, no entiendo. Bueno, le va a gustar a Martín lo de hablar de animales. ¿Por qué le gustan los animales? ¿Lo decís por experiencia, muñeco? ¿Y vos estás jugando solitario? No, estás jugando solitario. Basta, chicos, por favor. No es un jardín de infantes. Vos tendrías que estar en el control chequeando los cables. Sí, pero prefiero estar acá con vos. ¿Te diste el auto del entrevistado? Yo lo estoy pidiendo. Chequealo bien. Mejor lo pido yo, pues si no con este... ¡No! ¡Hola! Basta, por favor, te lo pido. Quiero que estemos tranquilos. No quiero que se filtre una sola queja de Martín. Bueno, está bien. Cosa, ¿eh? Martín, ¿cómo despierta odios y amores? ¿Usted de qué lado está, señor director? Del mío. Qué raro. Se lava las manos y se va. Sí, es así. Y nadie trabaja acá. Bueno, llegó el momento de despedirnos, Sol. Así es. ¿Y si hoy cocinan ellos, señora? ¿Qué opinás, cariño? Sonamos don. Quería noticias. Ahora ya las tienen. Buenas noches. Salimos del aire. Gracias, chicos. Te pasaste. Bueno, muchas gracias. ¿Lo han entrevistado? Bueno, es hora que lo reconozcas. No te vas a hacer estúpido. Te pasaste y no me dejaste tiempo para mi columna tierna. Mira, chiquita, ya es hora que aprendas a diferenciar lo superfluo de lo realmente importante. ¿Me escuchaste? Lo mío es lo central. Lo tuyo es un acompañamiento, una guarnición, ¿entendés? Y si no, fíjate la planilla de rating, que se te van a aclarar todas las dudas. No me queda ninguna duda. Es una basura. Brillante. Inteligentísima y, por cierto, exitosa. No todo dura para siempre. Oh, es la primera vez que te escucho decir algo razonable. Ya está, cuéntame. ¿Cuánto más? Que renuncie ya. ¿Cuánto más? Ni un segundo más. Ni un segundo más. ¡Vamos! Ándate sola, porque esta noche voy a hablar con Franco. ¡Ándate sola!